Vamos a permitirnos agradecerles el favor de llegar hasta la tarima, de subir hasta la tarima, al señor alcalde de Sincelejo, doctor Andrés Eduardo Gómez Martínez, a la doctora Marianela Peñaranda, gestora de productividad e innovación del departamento de Sucre. Para ellos, un fuerte aplauso de todos ustedes, por favor. Invitamos a la presidenta del Encuentro Nacional de Bandas, la doctora Mónica Jiménez Serpa. Los agradecimientos a la Gobernación de Sucre, al doctor Héctor Olimpo Espinosa, al Fondo Mixto de la Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre, al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, a la Oficina de Cultura de la Ciudad, Jorge Centenaro Tobón, a todas las entidades que de una u otra forma han hecho posible el desarrollo de este evento nacional, después de la adversidad de la pandemia, hoy, con gradualidad, con responsabilidad, generamos la reactivación económica en diferentes sectores de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Presidenta, por favor. En este instante llega esta tarima el maestro Juan Madera. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, todos de pie. Todos, y entregamos un fuerte aplauso al maestro, a ese que en el 1938 fundó la primera banda de músicos de Sincé, pero que se sienta del corazón, de la mente, del alma de todos los colombianos, por el autor de la pollera colorada, Juan Bautista Madera Castro de Sincé para Colombia. Gracias, muy amables. Atentos a todos, vamos a invitar a la presidenta del Encuentro Nacional de Bandas. Tiene un saludo especial para Sincelejo, para Sucre y para Colombia. Un aplauso para ella, por favor, la doctora Mónica Jiménez Serpa, presidenta del Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo. Buenas noches. Realmente es satisfactorio para la organización de la 36ª versión del Encuentro Nacional de Bandas, poder contar
con la asistencia, la presencia y con todo ese sabor de porros y fandangos que identifica nuestra región Caribe. Agradecerle a cada una de las bandas nacionales que nos acompañaron en esta versión y que hoy van a estar en cada uno de esos templetes y esas ruedas del fandango que tenemos a lo largo de esta porrovía. Para nosotros es de gran satisfacción que nuestros seguidores de la música de viento tradicional, hoy Patrimonio Cultural de la Nación, estén hoy respaldando el Encuentro Nacional de Bandas y estén en su casa oficial, el municipio de Sincelejo. ¡Que viva el Encuentro Nacional de Bandas! Gracias, doctora Mónica Jiménez, presidenta de este Encuentro Nacional de Bandas, homenaje al maestro Juan Bautista Madera Castro. Iniciamos el contenido de nuestra agenda. Reconocimientos por el Encuentro Nacional de Bandas, entrega de la estatuilla Paula Beité a la doctora Marianela Peñaranda, gestora de productividad e innovación del departamento de Sucre. Un aplauso de todos ustedes. Las directivas del Encuentro Nacional de Bandas hacen entrega en este instante de este reconocimiento a esta excelente dama, doctora Marianela Peñaranda, gestora de productividad e innovación del departamento. República de Colombia, Departamento de Sucre, 36º Encuentro Nacional de Bandas, se resuelve. Artículo primero, entregar la estatuilla de Paula Beité, símbolo del Encuentro Nacional de Bandas, a la gestora de productividad e innovación del Departamento de Sucre, Marianela Peñaranda Villamizar. En este instante lo recibe de manos de la presidenta del Encuentro Nacional de Bandas, doctora Mónica Jiménez. Muy buenas noches a todos. Muy agradecida con todos los organizadores del Encuentro Nacional de Bandas, con toda la comunidad sucreña por todo el afecto y el cariño. Hoy recibo este reconocimiento en nombre de todo el equipo de la Estrategia de Productividad e Innovación de la Gobernación de Sucre y del Fondo Mixto de Cultura. Sucre es un patrimonio vivo y yo estoy convencida de que ese es el pilar para generar desarrollo económico y social. Muchas gracias. Gracias a la doctora Marianela Peñaranda. Avanzamos. Invitamos al señor gobernador del departamento en este instante, por favor. El doctor Héctor Olimpo Espinosa. Reconocimiento institucional. Reconocimiento al maestro Juan Madera Castro, a cargo del gobernador del departamento de Sucre. Yo quiero que él reconozca en este instante ese cariño, ese valor que todos ustedes sienten por el maestro. Con un fuerte aplauso, Sincelejo, Sucre y Colombia. No se siente, a ver, yo pienso que es más fuerte. El aplauso para el maestro. Esperemos la presencia del señor gobernador para entregar el reconocimiento institucional a Juan Bautista Madera Castro. República de Colombia, Departamento de Sucre, Decreto 0645 de 2021. Decreta, artículo primero, reconózcase y exáltese la apreciable trayectoria del músico compositor Juan Bautista Madera Castro y en mérito de lo anterior, otórguese la orden Mariscal Sucre. Señor gobernador, entrega en este instante, impone la orden Mariscal Sucre al maestro, a Juan Bautista Madera Castro. El gobernador del departamento de Sucre.
Señor gobernador. Hallado su responsabilidad bajo el Encuentro Nacional de Bandas. Que este no muera conmigo, sino que suenen los instrumentos para la eternidad. Gracias. Gracias, padrino, le dice Juan Piña a Juan Bautista, gobernador. Bueno, muy buenas noches a todos. Tenemos hoy varios motivos de felicidad. Quiero agradecer a la organización de este festival de bandas de Sincelejo, a este encuentro. ¿Me dijiste? A este encuentro de bandas de Sincelejo. Agradecer a la alcaldía de Sincelejo, al equipo de la cultura de la alcaldía de Sincelejo, a Mónica y a todo el equipo organizador, a todas las más de 30 bandas que nos han acompañado en este evento. Y al público en general. Yo quiero hacer una reflexión sobre algo que es muy especial. Después de toda esta tragedia de la pandemia, nos volvemos a encontrar. Es el primer evento de este tipo que hacemos. Después de casi 2 años de aislamiento, después de casi 2 años de sufrimiento de muchas familias que realmente la pasaron muy, 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 muy mal con ocasión de la pandemia. Volver a encontrarnos, volver a abrazarnos, volver a mirarnos, volver a bailar. Quiero darle gracias a Dios por darnos la posibilidad de estar vivos aquí esta noche, celebrando lo más hermoso que tenemos, que es nuestra cultura, que es la historia de nuestros ancestros, que es la historia de este territorio, nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros conocimientos ancestrales en un territorio que es muy rico en eso. Ese es realmente nuestro patrimonio, nuestra riqueza, nuestra cultura, nuestra música. Y estoy nuevamente, maestro Madera, haciéndole un reconocimiento. No me canso de hacerle reconocimiento a usted. Usted es un patrimonio, una leyenda viva nuestra. Realmente usted es un ejemplo de vida, un referente para nuestra cultura, pero también para todos los músicos de esta región. Usted le ha entregado mucha felicidad a Colombia y a su departamento. Usted se merece muchísimos homenajes y muchos años más de vida. Yo tengo la sensación que Dios nos los va a regalar bastantes años más. Le cuento, maestro, que haremos en Cincel el Parque de la Pollera Colorada en honor a usted, a su nombre y a su trayectoria. Proyecto que estamos próximos a contratar y necesitamos tenerlo sano porque quiero llevarlo a la inauguración de ese gran parque en homenaje a su obra musical. ¡Que viva este Encuentro Nacional de Bandas! ¡Que viva Sincelejo! ¡Que viva el departamento de Sucre! Yo todos los días me convenzo más que este departamento tiene con qué salir adelante. Este departamento es un departamento supremamente rico y que hemos ido escalando mucho en lograr mejorar la identidad, la autoestima y el reconocimiento. Hoy Sucre es un departamento que se destaca en el nivel regional y en el nivel nacional. Me siento muy orgulloso de haber nacido aquí y a Dios le doy gracias que me haya dado la oportunidad en esta época de mi vida de poder servirle a este territorio. Un abrazo muy grande para todos y espero que se disfruten este gran espectáculo musical. Gracias. Intervención del señor gobernador del departamento de Sucre, doctor Héctor Olimpo Espinosa Oliver. Señoras y señores, avanzamos los reconocimientos y entregamos estatuilla por la PECTE al alcalde de Sincelejo, al doctor Andrés Eduardo Gómez Martínez. También otra persona que ha entregado su apoyo y respaldo a esta 36ª versión del Encuentro Nacional de Bandas de la ciudad de Sincelejo. Entrega en este instante la doctora Mónica Jiménez Serpa al alcalde de Sincelejo, al doctor Andrés Eduardo Gómez Martínez.
República de Colombia, Departamento de Sucre, 36ª versión del Encuentro Nacional de Bandas, resuelve. Artículo primero, entregar la estatuilla de Pola Becté, símbolo del Encuentro Nacional de Bandas, al distinguido alcalde municipal de la ciudad de Sincelejo, sede oficial del Encuentro Nacional de Bandas, doctor Andrés Eduardo Gómez Martínez. En este instante se hace entrega por parte de la doctora Mónica Jiménez. Nos acompaña el doctor Jorge Centenaro, jefe de la Oficina de Cultura del municipio de Sincelejo, igualmente el señor gobernador del departamento. En este instante se dirige a todos ustedes el alcalde de Sincelejo. Muy buenas noches a todos y todas las que están haciendo parte de este gran evento como es el Encuentro Nacional de Bandas en su versión número 36ª. Al maestro Juan Madera, que con honor a él y enhorabuena se hace este homenaje para reconocerle la gran labor como músico tradicional. A cada uno de los miembros del Club de Leones que se han puesto la camisa para que la tradición del Encuentro Nacional de Bandas se siga cada año manifestando de esta manera. A Mónica Jiménez, por supuesto, su familia, que le ha puesto el corazón y el alma y ha estado muy cerca de nosotros para que juntos, articulados, le demos a nuestra ciudad la oportunidad de brindarle este tipo de eventos que tanto se necesitaban, a nuestro director de cultura, Jorge Centenaro, y a cada uno de los que nos han acompañado para que la organización de esto sea la mejor o lo mejor posible, a los músicos, a cada una de las bandas que nos acompañaron, al maestro Juan Piña, un saludo especial, y a todos en general, que han sido parte fundamental para que la cultura en la ciudad de Sincelejo se siga manifestando, al gremio de los artistas, que también estaban tan golpeados, que venían de una pandemia que nos ha azotado tan duro, no solo en materia de salud, sino en la economía. Es por ello que le dimos este aire que hicimos articuladamente con la gobernación del departamento de Sucre. Y aquí quiero resaltar el trabajo, el valor que le ha puesto el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo, para que hagamos juntos este tipo de eventos, que unidos podemos seguir haciendo mucho por la ciudad, que unidos estamos pensando día a día en reactivar la economía de la ciudad, en buscar que los comerciantes, los hoteleros, los restauranteros y todo el comercio en general tenga más oportunidades, tenga esa luz de esperanza de que volvamos a recorrer los caminos y se vuelvan a recuperar la economía en general. Por todo hicimos esto, por todos, por mejorar las condiciones de todo el comercio en general. Seguiremos impulsándolo, seguiremos trabajando para que nuestra ciudad rápidamente tome ese sendero de desarrollo y progreso que tanto necesita. Finaliza esta noche la versión 36ª y vendrán muchas más, y que este sea el preámbulo de que podemos organizar fiestas, que podemos estar en medio de las dificultades cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, cuidándonos nosotros mismos, pero a la vez dándole oportunidades para que el comercio en general y la ciudadanía en general pueda gozarse, pueda seguir viendo las tradiciones de la ciudad y a la vez pueda seguir reactivándose la economía. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. A usted igualmente, alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez. Atentos a todos, Sincelejo, Sucre, Colombia. Avanzamos en la entrega de reconocimientos. Entrega de la Lira de Oro Saico. Doctor Armando Romero, director societario de Saico Colombia, y Ernesto Murillo, coordinador, creada por el Consejo Directivo de la Sociedad en el año 1976. Se entrega al maestro.
Juan Bautista Madera Castro, por su aporte a la cultura musical de nuestro país. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Sincelejo. Primero que todo, darle gracias a Dios porque nos está dando una oportunidad de vida, una oportunidad de estar como está este pueblo hoy, unido en fiesta, en folclore, dándole un homenaje tan importante a este maestro que nos ha dado tanta gloria con su música, el maestro Juan Madera. De parte de Saico, su consejo directivo, la gerencia y de quien les habla el director societario, hacemos entrega hoy de la lira de oro a un compositor, un ícono importante en nuestra música, como el maestro Juan Madera, quien le quiero dar las gracias a este pueblo precioso, apoyando su música durante tanto tiempo, y Saico, que es su casa, que lo representa, quien vela por sus derechos, no podía quedarse atrás uniéndose a este gran homenaje para este grande de la música. Gracias, señor gobernador, gracias, presidenta, por acompañarnos a esta entrega de esta lira que la tienen los grandes como el maestro Juan Madera. Muchas gracias. Yo quiero que aquí mi asistente me lea el contenido de la lira, por favor. Saico Lira de Oro, distinción que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia por su destacada y significativa trayectoria en el medio artístico y musical colombiano al maestro Juan Bautista Madera Castro. Muchas gracias, un aplauso al maestro, que se escuche que Sincelejo, Sucre y Colombia lo quiere. Muchas gracias. Invitamos al gobernador y al alcalde de Sincelejo para la entrega de la lira, por favor. Señor gobernador, alcalde, compañía de este socio de Saico. El aplauso de todos Sincelejo, de Sucre de Colombia, en esta ciudad de las puertas abiertas, ciudad musical de Colombia, Sincelejo, ciudad de encuentro de culturas, de paz. Avanzamos en este reconocimiento a Juan Bautista, entrega de la orden al sombrero volteado y estatuilla Pola Pecté al maestro Juan Bautista Madera Castro, por parte de la presidenta del Encuentro Nacional de Bandas, la doctora Mónica Patricia Jiménez Serpa. Acompañan al maestro Juan Piña y la banda 8 de septiembre. Un aplauso para ellos también. ¿Me permites, por favor? En este instante se impondrá la orden del sombrero volteado al maestro Juan Bautista. Del encariño al maestro con un aplauso bien sentido. Colombia. Sombrero volteado. Le quitamos a este maestro. República de Colombia, Departamento de Sucre, 36º Encuentro Nacional de Bandas, resuelve, artículo primero, confiérase la orden del sombrero volteado y entréguese la estatuilla de Pola Beité, símbolo del Encuentro Nacional de Bandas, al maestro Juan Bautista Madera Castro, homenajeado en la 36ª versión del Encuentro Nacional de Bandas. En este instante, la presidenta del Encuentro Nacional de Bandas impone este excelente símbolo nacional, el sombrero volteado al maestro. ¡Uy!
Cinciano de nacimiento, ay, soy cinciano, cinciano de nacimiento, de la tierra del ganado, como punto de sustento, tierra de los toros bravos, de la cumbia en Valle el verso, ahí se goza y se toma atrás, bailando en la rueda del fandango, ay, por eso, mi cince querido, ahí te digo, que en tu tierra me muero. ¡Óyelo así! ¡Bien arriba! ¡Maestro Juan Madera! ¡Orgullo cinciano! ¡Sí! Cinciano de nacimiento, ay, soy cinciano, cinciano de nacimiento, de la tierra del ganado, como punto de sustento, tierra de los toros bravos, de la cumbia en Valle el verso, ahí se goza y se toma atrás, bailando en la rueda del fandango, ahí por eso, mi cince querido, ahí te digo, en tu tierra me muero. Gracias. Otro tema al estilo de la banda 8 de septiembre. Un aplauso fuerte al maestro, por favor. Y el reconocimiento igualmente al Club de Leones Cincelejo Sabanas. A todos los Leones Cincelejo Sabanas. Gracias por este encuentro nacional de bandas. 36 años de historia. Próximo tema, de la autoría del maestro Juan Bautista Madera Castro, La Pollera Colorá. ¡Mueve tu callera! ¡Óigalo, maestro! ¡Uy! Y al son de los tambores, esa negra se amaña. Y al sonar de la caña, van sonando los tambores. Esa negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra será muy oye caramba, con la pollera colora, pa allá y pa acá. Cómo se menea esa negrita, con la pollera colora, pa allá y pa acá. Cómo se menea, oye caramba, con la pollera colora, pa allá y pa acá. Cómo se menea esa negrita. Soledad, soledad, yo le canto soledad. ¡Lo gana!
oye negrita soledad. Juan Madera es lo más grande de esta noche. Que viva sin fe, que viva sin fe. Muchas gracias, maestro Juan Piña. Eso sí, bien arriba. Esa negra se amaña y al sonar de la caña van gritando los tambores. Esa negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra será muy oye caramba, con la pollera cora, pa allá y pa acá. Como se menea esa negrita, con la pollera cora, pa allá y pa acá. Como se menea de sabroso, con la pollera cora. Juan Madera, Juan Madera, Juan Madera, canta soledad. Vaya y pa' acá, cómo se menea esa negrita. ¡Hey! ¡Uey! Muchas gracias y el aplauso bien grande para ustedes. Gracias. Vamos a despedir al maestro con otro aplauso de todos, Sincelejo, de todo Sucre, de toda Colombia. A ver, de todos, despedimos al maestro por esta noche. Pronto nos volvemos a encontrar en Sincé, cuando se haga ese homenaje que anunció el señor gobernador para este excelente ejemplo de la cultura, del arte, de la música. Gracias. La banda 8 de septiembre de Sincé les va a regalar un mosaico con los temas que han hecho historia, grabados por el maestro. ¿Usted quería decir algo a la gente de Sincelejo? Bueno, como digo yo en mis canciones, ¡mi gente! Yo quiero manifestarles, con todo el respeto que ustedes merecen, hace años que comencé a caminar el mundo por diferentes países y no solo Sincelejo y Sincé, Colombia entera estaba en deuda de reconocerle a la canción más grande que se ha dado de Colombia para el mundo. No son las canciones de hoy, son muy bonitas y son muy buenas. Pero la canción que nos puso la cédula musical desde hace años, desde que yo tenía 8 años, fue La Pollera Colorada de mi padrino Juan Madera. Y es por eso que todavía le seguimos debiendo, porque cantante colombiano u orquesta colombiana que no interprete La Pollera Colorada, sobre todo fuera de estos terruños costeños y sabaneros, no es colombiano. Esa es la verdad, porque esta es la cédula musical de Colombia para el mundo. Hay otras canciones muy bonitas de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de Esther Borero, de José Barros. Pero repito, La Pollera Colorada es la identidad musical de Colombia para el mundo. Gracias. José Maestro, gracias por estar aquí en Sincelejo. A continuación, la banda 8 de septiembre de Sincé, Mosaico Juan Piña. Thank you.
De esta forma termina este espectáculo como un regalo a las obras grabadas por el maestro Juan Tiña de Colombia. Un aplauso para la banda 8 de septiembre de Sincé.
Gracias a todos. Destacamos la presencia en esta clausura de la 36ª versión del Encuentro Nacional de Bandas del Rey Vallenato Aficionado de Corozal, orgullosamente del departamento de Sucre, Daniel Paternina Garay. Un aplauso para él también. Bienvenido a compartir esta noche de cierre, de clausura del Encuentro Nacional de Bandas. Por aquí está el Rey. Vamos a tener la oportunidad más adelante de que salude a todos los presentes. Se acondiciona este escenario para el espectáculo coreográfico Noche Colorada. La tradición nos reencuentra. Homenaje al maestro Juan Bautista Madera Castro y su pollera colorada, bajo la dirección artística general de John Monterrosa Producciones y su fundación Afro Carnaval. En minutos, todo este espectáculo para ustedes. Thank you.
Atentos a todos. ¿Cómo está Cincelejo? ¿Cuántos quieren a Cincelejo? ¡Una bulla, Cincelejo! Cincelejo hay que amarlo, a Sucre hay que quererlo. Hay que hablar bien de Cincelejo, de Sucre, de San Onofre, de La Villa, de San Marco, de Majahual, de Ovejas, de Palmito, de Buenavista, de San Pedro, de todos los municipios del departamento de Sucre. Hay que seguir llenos con orgullo y sentido de pertenencia por lo nuestro. Señoras y señores, con ustedes el espectáculo coreográfico Noche Colorada. La transmisión nos reencuentra. Homenaje al maestro Juan Bautista Madera Castro y su pollera colorada. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al show de clausura del 36º Encuentro Nacional de Bandas 2021 Cincelejo. Homenaje al maestro Juan Madera Castro. Noche Colorá. La tradición nos reencuentra. Fundación Artística y Cultural Afro Carnaval. Dirección Artística General y Vestuarios. Tienda de Eventos John Monterrosa Producciones. Gallos del viejo caserío a orillas del río Magdalena, dejando al andar sus huellas en la arena, el maestro Juan Madera, con alma sabanera, vestido de blanco, sombrero, mochila y su clarinete que irradia la inmortal melodía, dejándose llevar por el frenesí del ritmo y canto de la deslumbrante cumbia colombiana, la pollera colorá.
Thank you.